Hola, buenos días. Hola, Vero, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, 7:42.
Buenos días. Buenos días, Daniel. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que podemos ir empezando, pues, como para. Creo que la sesión de hoy, Daniel, tú me corriges, ¿hasta qué hora después? ¿Hasta las 8? Sí, Juliet, hasta las 8. Bueno, entonces, ¿no? Entonces empecemos de una vez. Pero a mí me quedó faltando un poquito sobre regularización en regresión. Entonces, no sé si quieres empezar tú y después continúo yo o cómo quieres que lo hagamos. No sé. Ah, si quieres yo empiezo. Si quieres yo empiezo y tú terminas. Parece muy bien. Dale de una. Déjame, yo comparto pantalla. Ahí ya deben de estar viendo. Sí, ahí estamos viendo ya tu pantalla. Listo. Perfecto. Bueno, entonces empezamos una vez. Okay. Sí, de una. Listo, me les presento. Soy Daniel Román, estadístico de la Universidad Nacional y estudiante de maestría en ciencia de los datos en EAFIT. Bueno, nada, muy grato estar acá en este seminario y poderles dar esta charla. En esta sesión vamos a contextualizar un poquito de modelos de clasificación. Yo sé que ya habían visto algo sobre este tema, pero quisiera como empezar por ahí, ¿cierto? Por si de pronto tienen alguna duda o hacer un recorderis de qué es modelos de clasificación. Luego vamos a tocar el tema de regresión logística. No vamos a profundizar mucho en la parte teórica, pero vamos, la idea es entender qué es regresión logística, entender para qué sirve, cómo lo podemos evaluar en la parte de las métricas y en qué casos es muy útil, ¿cierto? Hoy en día en el mercado, en este mundo de analítica. Y finalmente, pues, les compartiré unas herramientas, son dos o tres herramientas de Machine Learning, donde podemos investigar más sobre estos temas. Y si tienen alguna pregunta, si tenemos tiempo, me la pueden hacer en vivo, o les dejo mi correo, o se las enviará a Juliet para que me la saquen. Venir. Listo. Empecemos. Entonces, empecemos con modelos de clasificación. Los modelos de clasificación, hay muchos que están ahí dentro. Estos modelos de clasificación están relacionados con variables dicotómicas, binarias, ¿cierto? En las cuales nos dicen, por medio del análisis supervisado, modelos predictivos. En este caso, por ejemplo, tenemos cuál es la probabilidad de que un cliente abandone la compañía, ¿cierto? Yo lo entiendo así, modelos de clasificación. Entonces, lo que nosotros entendemos en estos modelos de clasificación es que nos dan un conocimiento a priori de lo que vaya a pasar del cliente, pero solamente en dos casos.
hay veces que puede pasar tres casos, pero son muy, muy, muy escasos, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos un cliente de una compañía, sea de ropa, sea de comida o cualquier servicio que nos presten, y nos dice, bueno, yo como gerente quiero saber cuál es la probabilidad de abandono de este sujeto y cómo lo puedo hacer, ¿cierto? Tenemos dos opciones, o se va o se queda, ¿cierto? Solamente dos opciones, y entre esos, ceros y unos. Entonces, así es modelo de clasificación. Yo sé que ustedes ya lo sabían, pero a lo que voy es que estos modelos de clasificación, a los cuales está inmerso también a la parte de regresión logística, es entender el por qué, ¿cierto? En este caso, un ejemplo cualquiera, pusimos que tiene un 90% de probabilidad de que este sujeto abandone. ¿Y por qué va a abandonar? ¿Cierto? Esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Qué está relacionado con el abandono? Entonces ahí es el puente a entender qué algoritmos nos va a ayudar a entender eso. Entonces, aquí en este caso, pues entendemos la parte de probabilidad del abandono del cliente, o tenemos también el caso de la probabilidad que paciente tenga X o Y enfermedad. En este caso puse cáncer. Hoy en día se está teniendo mucho la parte del COVID, ¿cierto? ¿Qué probabilidad de que X persona tenga COVID? Entonces, los modelos de clasificación nos sirven para esto. Nos sirven para eso, para identificar cuáles son las personas o cuáles son esos sujetos que en la predicción se van a ir a una clasificación como tal, ¿cierto? O los que se van a abandonar, los que tienen cáncer, o no pueden haber un sujeto en dos conjuntos, ¿cierto? Entonces ahí donde tenemos que tener muy en cuenta cuáles serán los falsos positivos, los falsos negativos, que ya más adelante les voy a comentar de qué se trata, ¿cierto? Si ya vamos a tener una definición formal, trayendo pues a colación este autor que se llama, de apellido Duda, en un artículo que sacó en el 2000 en New York, tiene dos enfoques, hay dos enfoques diferentes para la clasificación de datos, ¿cierto? En la distribución entre dos clases que hacen las etiquetas entre 0 y 1 o un elemento desconocido. Y tiene una modelación de probabilidad de Y dado X, ¿cierto? Los modelos de clasificación, como bien los estábamos hablando, pues funciona con etiquetas. Me abandona, no me abandona, tiene cáncer o no tiene cáncer. Probabilidad de compra también puede servir en muchos casos. Luego vamos a enfatizar de eso. Y eso está arraigado en una probabilidad entre 0 y 1. Siempre, siempre va a ser así. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, hay muchos modelos de clasificación, bastantes. Por aquí les voy a compartir unos a los cuales se clasifican. En este caso, tenemos los... Ese es un artículo que también es muy interesante. Luego les comparto para que lo puedan leer. Tenemos los modelos de clasificación y se dividen en clasificación lineal y clasificación no lineal. Y son bastantes, ¿cierto? Nosotros en este caso vamos voy a maximizar un poco acá, que lo puedan ver. Nosotros estamos en esta parte de alineación de clasificación lineal y pues vamos a explicar la parte de regresión logística. Yo sé que ustedes más o menos hayan visto sobre estos alguno que otro algoritmo de acá, por lo menos los han oído mencionar, ¿cierto? Pero es para que entiendan de que hay dos grupos muy grandes, clasificación lineal y clasificación no lineal. Y todo esto hace parte de análisis supervisado en la parte de machine learning y algoritmos, ¿cierto? Ahorita les comparto esta teoría. Listo, ahora sí, regresión logística. ¿Qué regresión logística? Tú te puedes meter a Google y bueno, poner regresión logística. Hoy en día tenemos toda la información y esta sería pues como la fórmula como tal. De hecho, pues cuando yo era estudiante, a nosotros nos pusieron a demostrar esta fórmula, cómo salía esa fórmula y también a demostrar la parte de máxima verosimilitud. Regresión logística trabaja con
máxima verosimilitud es muy diferente pues, a regresión lineal, que es con mínimos cuadrados. Esa es la gran diferencia que tenemos con la regresión lineal, pero en parte pues, trabajan como igual, porque están, quieren ver qué variables están relacionadas con cierto, con cierto variable objetivo, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es la diferencia? Pues tan física que nuestra variable objetivo, en este caso nuestra Y, está entre 0 y 1, ¿cierto? Sea para el caso que sea. Entonces, si nuestro variable objetivo sea Y, abandono, entonces 1 se abandona, 0 no abandona, o se puede decir que 0 en otro caso, ¿cierto? Entonces, hacia, internamente, el algoritmo de regresión logística hace muchas iteraciones a la base de datos, hace muchas relaciones entre las variables y te va a dar una probabilidad, te va a dar una probabilidad de abandono. Sigamos con ese ejemplo, te va a dar una probabilidad de abandono. Pero uno no se puede quedar solamente con esa probabilidad. Uno tiene que mirar, primero, evaluarlo, ¿cierto? Uno tiene que evaluar esas probabilidades. Luego uno tiene que entender el por qué es tal probabilidad, qué variables están relacionadas con esa probabilidad, qué es lo que hoy en día más nos importa o el negocio le importa, ¿cierto? Entonces, para que lo entiendan la regresión logística, es eso. Se relaciona con la regresión lineal en cierto modo. En cierto modo, la diferencia es que nuestra Y es una variable dicotómica, binaria, como lo quieran llamar, y están relacionadas con las covariables que son explicativas de nuestra variable dependiente Y. Dos definiciones muy formales que me encontré en internet y que son, me parecieron muy interesantes también en varios artículos, luego también les comparto eso, es el análisis de regresión logística se utiliza para examinar la asociación de variables independientes, como les decía, categóricas o continuas, con una variable dependiente dicotómica. Y otra definición decía que la regresión logística es otro enfoque para derivar compuestos multivariables para diferenciar dos o más grupos. En este caso, pues tenemos dos o más grupos, es porque pueden haber casos de regresión logística en los cuales nosotros podemos tener tres categorías o cuatro categorías, ¿cierto? Entonces, depende de nuestro caso de estudio. Normalmente uno se encuentra ceros y unos, ¿cierto? Normalmente uno se encuentra ceros y unos. Pero pueden haber casos para que no se lleguen de pronto a asustar si llegan al caso de aplicar regresión logística. Pero bueno, entonces ya entendimos qué es la regresión logística. Ya tenemos una parte del contexto. Sabemos de dónde salió una parte de la fórmula, ¿cierto? Esta es la fórmula final. Eso tiene pues una demostración interesante. Lo pueden encontrar en referencias bibliográficas. Ahora pues no vamos a abordar pues el tema de dónde salió la fórmula. Está muy relacionada con la parte de máxima verosimilitud. Esta parte de máxima verosimilitud le da un enfoque, el peinado diferente a la regresión lineal, ¿cierto? Ese es el peinado diferente, por decir algo. Entonces, ahora vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene la regresión logística. Porque, digamos, listo, nos va a dar una probabilidad, pero bueno, ¿qué tan buena es la regresión logística con respecto a otros modelos? Siempre voy a utilizar regresión logística para resolver X o Y problema. Entonces, hay que enfocarnos en eso, ¿listo? Entonces, las ventajas. Dice, pues hay una que me encontré. La regresión logística es relativamente rápida en comparación con otras técnicas de clasificación supervisada. Sí, es verdad, es muy rápida. Pero al ser tan rápida, sufre grados de precisión. Entonces no sabemos qué tan precisa es. Bueno, sí vamos a saber qué tan precisa es, pero por lo general no va a ser tan precisa, ¿cierto? Claro, pues que todo depende también de nuestra calidad de datos, pero en el mundo o el gran porcentaje de casos de estudio se ha encontrado que el grado de precisión de la regresión logística no es tan buena que digamos, ¿cierto? Entonces, al hacer esta parte de grado de precisión, el modelo es simplista, ¿cierto? Para relaciones complejas. ¿Qué quiere decir eso? Las relaciones complejas puede ser una relación entre dos o tres más variables,
dos o cuatro variables con la parte de nuestra variable objetivo, ¿cierto? Cuando tenemos un modelo multivariable, que son muchas variables, a veces el modelo no alcanza a abordar todas esas variables y trae consigo pues ciertos problemas, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos resolver esos problemas de precisión y las relaciones complejas? Pues uno separa el conjunto de datos y puede hacer varios modelos en sí, luego se pueden ensamblar, pero son varias estrategias que uno va aprendiendo pues, en el transcurso pues, de que uno va con experiencia con esto. Entonces, por ejemplo, vos tenés una base de datos, un conjunto de datos, y querés predecir la supervivencia de las pymes, sobrevive o no la pyme en el mercado, y tenés dos clases de variables, un conjunto de variables que son variables binarias, y tenemos otro conjunto de variables que son numéricas, que son, digamos, que variables del negocio como tal, como ventas, como calificación de riesgo bancario, crédito bancario, ventas totales, en fin. Y tú lo puedes meter en, son, hay 100 variables, no sé, estoy hablando acá. La complejidad de la regresión logística es esa, que puede coger todo y nos puede dar a nosotros información que no es tan precisa, que no es tan verdadera. Entonces, una estrategia es separar esos dos conjuntos de variables y relacionarlos con nuestra variable objetivo. Entonces, relaciono variables numéricas con mi variable objetivo y relaciono variables binarias, que es, digamos, que es si el emprendedor tiene experiencia o no, o que si el emprendedor tiene un equipo de trabajo o no, y así sucesivamente. Entonces, esas variables dicotómicas se pueden relacionar con nuestra variable objetivo. O esas son otras estrategias para crear confiabilidad, generar confiabilidad, y luego podemos generar un ensamble de estas dos estrategias. Se puede hacer, he visto gente que lo hace, y bueno, generan mejores interpretaciones. La regresión logística tiende a tener rendimiento inferior cuando el límite de decisión no es lineal. Esto es demasiado matemático, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón, porque va muy relacionado con esta parte de la precisión en nuestras predicciones futuras, ¿cierto? Valga la redundancia. Para predecir la pertenencia a un grupo, usa máxima verosimilitud en lugar de mínimos cuadrados para adaptarse al modelo final. Eso es muy bueno, es una ventaja de la regresión logística, pero claro, es porque nuestra variable así lo exige, es porque nuestro modelo de regresión logística exige utilizar máxima verosimilitud, ¿cierto? Es decir, que el investigador tiene más libertad de usar regresión logística y el método puede ser más apropiado para datos distribuidos de manera no normal. Entonces, esa es una ventaja. En el mundo, no todo se distribuye normal, no todo es tan bonito. Entonces, regresión logística a nosotros nos da esa ventaja como de, bueno, podemos utilizar regresión logística para ciertos casos donde nuestros valores tienen una dispersión bastante compleja, ¿cierto? Bueno, gráficamente, esta es la diferencia, ¿cierto? Gráficamente tenemos acá la parte de regresión, la regresión lineal que todos conocemos, ¿cierto? El lineal y la regresión logística, ¿cierto? De más que algunos ya la conocían, donde está el 0 y 1, y en este rango es donde se mueven nuestras probabilidades, ¿cierto? Y en esta donde se mueven nuestras probabilidades es donde nosotros identificamos también los efectos que tienen las covariables con respecto a mi variable objetivo, ¿cierto? Está la gran diferencia, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que nosotros que identificar cuál de las dos vamos a utilizar, todo dependiendo de qué variable objetivo tenemos, y obviamente los riesgos también que cogemos, que tenemos, utilizando, por ejemplo, en este caso, regresión logística. Entonces, hablando de riesgos, vamos para allá. Cuando aplicamos regresión logística, existen varios errores. Tenemos error de tipo 1 y error de tipo 2. Error de tipo 1. Y ahí es donde uno empieza a pensar como consultor, como investigador, ¿cuál error duele más? ¿Cierto? Entonces por eso lo puse ahí, ¿cuál error duele más? Entonces tenemos una. El modelo, la decisión fue, el paciente se fue para la casa. En este caso, cuando si queremos hacer la probabilidad del cáncer. El resultado es, el paciente tenía cáncer, ¿cierto? El modelo dijo, este paciente, la decisión
del modelo fue, este fulanito no tiene cáncer, se puede ir para la casa, la bendición, que la haya muy bien. Pero en realidad el paciente sí tenía cáncer, un falso positivo ahí. Uy, ¿qué pasó acá? Entonces, ahí es donde uno empieza a pensar qué hicimos con este paciente, y van a haber consecuencias, no sé, legales o consecuencias para la familia, y él obviamente está jugando con la vida. El otro modelo, luego es el mismo modelo, dijo, el paciente sí tiene cáncer, pero en este caso, el paciente sí tiene cáncer, entonces el doctor le dijo, ¿sabe qué? Pues tiene que hacer esos exámenes, tiene que hacer quimios, y eso le cuesta a la EPS, también le cuesta al mismo paciente de movilizarse y hacerse los exámenes, y en realidad es que el paciente no tenía cáncer, ¿cierto? Entonces, aquí es donde uno empieza a jugar, y estos resultados los saca, en este caso estamos hablando de regresión logística, no solamente de regresión logística, sino que todos los modelos de clasificación están relacionados con estos errores, ¿cierto? Entonces, ¿qué métricas de evaluación tenemos? También lo podemos conocer, que se llama la parte de la matriz de confusión, ¿cierto? Ese es un tema que está muy relacionado con los modelos de clasificación, con regresión logística, y que no lo podemos ignorar, ¿cierto? No voy a entrar pues en tanto a fondo pues de qué es la matriz de confusión, de dónde sale, pero quiero que es lo que entiendan. Entonces, la matriz de confusión, aquí la podemos ver mejor. Tenemos el valor de las decisiones y los valores reales, y tenemos la parte de positivo y negativo en nuestro eje Y, lo podemos decir así, y luego lo tenemos horizontal, positivo y negativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las decisiones que tomábamos acá, el paciente se fue para la casa y el paciente sí tenía cáncer. Eso fue, puede ser un falso positivo o un falso negativo. Y la parte de que sí tenía cáncer, o sea, que el modelo dijo, sí tenía cáncer, pero en realidad el paciente no lo tenía, tenemos es un falso positivo. Escuché por ahí un micrófono. ¿Alguien tiene una duda? Ok, sigamos. Listo. Tenemos la matriz de confusión. Entonces, esa es una métrica que nosotros podemos utilizar para evaluar nuestro modelo de regresión logística. Hay otras técnicas que se pueden aplicar, como la curva de Rock. También es muy buena. Ahí acá más o menos, por aquí lo tengo. La curva de Rock se utiliza mucho para este tipo de modelos. Y es que nos van a decir, ¿cierto? Qué tan preciso puede ser nuestro modelo, qué tan bueno puede ser nuestro modelo de acuerdo al comportamiento de la curva, ¿cierto? En este caso, estamos hablando, este es código R, pero también se puede hacer en Python, ¿cierto? Donde nos van a decir, bueno, es buena, nuestras predicciones es buena, nuestras probabilidades irregulares, o definitivamente nuestro modelo está mal, está muy por debajo, ¿cierto? Este linkcito también se lo voy a pasar. Aquí también explican algo muy bacano de la parte de regresión logística y algo más de las probabilidades y las definiciones como más teóricas en cuanto a esas tasas. Listo, voy a ver, ya vi la hora, voy a ir avanzando. Ok. Entonces, también hay otra métrica que lo conocemos hoy en día como la accuracy. En esta parte de la accuracy es, dividimos el número de aciertos sobre el total de clasificaciones. Hay varios accuracy, me refiero a aplicaciones de accuracy. Es una accuracy 1-1, evaluando cada paciente, ¿cierto? Cada Y sub I, perdón. Un paciente 1 puede ser un Y sub 1, un paciente 2 puede ser el Y sub 2, y cada paciente pues tiene dos clasificaciones, tiene cáncer o no tiene cáncer, y tiene una probabilidad que está entre 0 y 1. Entonces, y luego cuando queremos evaluar todo el modelo con todo nuestro conjunto de pacientes, nuestro grupo de pacientes puede ser 50 pacientes, pues ya aplicamos acá la parte sobre el total de clasificaciones, y también le metemos pues la parte de los errores. Eso también se maneja mucho pues en el negocio. Esa es una métrica que se utiliza bastante y nos da
a nosotros el conocimiento de qué tan preciso, qué tan exacto es nuestro modelo como tal, ¿cierto? Casos de uso. Entonces, como les decía, hay bastantes casos de uso. Aquí les traigo a colación algunos. Podemos utilizar regresión logística para determinar cuáles clientes van a abandonar la compañía y con qué probabilidad, ¿cierto? ¿Cuáles clientes son más propensos a responder a una promoción, cierto? Si hay, en algún caso los que están acá presentes están trabajando o quisieran trabajar en algo y se encuentra con esta pregunta, pues ya sabemos que con regresión logística lo podemos resolver. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente pertenezca a un grupo X? ¿Cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente sea rentable en el largo plazo? ¿Cuál es la probabilidad de que un sensor falle? ¿Cierto? O sea, de una máquina. ¿Cuál es la probabilidad de que cancele X productos de servicio? ¿O cuál es la probabilidad de que compre? También se puede tener. Yo en este momento, actualmente estoy trabajando con algo de investigación muy, muy interesante, que es determinar la probabilidad de supervivencia de las pymes. Por eso antes les comentaba algo al respecto. Y estoy utilizando modelos de clasificación, y obviamente entre esos modelos de clasificación está la regresión logística, ¿cierto? Entonces, ahí es donde aplicamos toda esta parte teórica y listo. Yo, por ejemplo, la PYME 1 tiene probabilidad del 60%, 70% de que sobreviva. Listo. Pero ¿qué hay más, qué hay detrás de eso? ¿Qué variables hacen que nuestra PYME, que esta PYME, tenga una alta probabilidad de supervivencia? ¿O qué variables afectan que nuestra PYME, en este caso, fracase? ¿Cierto? O tienes una probabilidad, mi modelo dijo que vas a fracasar. Entonces, ¿qué variables están afectando nuestro fracaso? ¿Cierto? Esa parte también hace que hace más explicable nuestro modelo, nuestra modelación, y entendemos la parte de la regresión logística en este caso, ¿cierto? ¿Qué nos da esos conocimientos? Y por último, acá para terminar, tenemos acá, hay algo que es muy bacano que me encontré por acá, que es el Machine Learning Roadmap. Es muy interesante. Una persona que se tomó el tiempo de hacer un mapa del Machine Learning, y eso está muy, muy completo, porque tiene, digamos que tiene toda la parte de los algoritmos, del conocimiento de los algoritmos, para dónde cogemos, con sus respectivas definiciones. Aquí tenemos la definición de la regresión logística, ¿cierto? Y la definición de cierto, del resto de los algoritmos. En este caso estamos hablando de algoritmos de supervisados, y cuando tenemos algoritmos no supervisados, que nos relacionan con la parte de clasificación, pero luego tendrán tiempo pues de conocer esta parte. Y tiene muchas más cosas de la parte de cómo entrenar nuestro modelo, cuáles son los pasos de generar un proyecto de analítica, bueno, en fin, ahí se los dejo, luego se los comparto. Y PyCaret, no sé si algunos lo conocían, también muy bueno, la parte de Python, si se quieren meter por este lado, los que quieren empezar a programar, PyCaret es una herramienta en Python, como toda la parte de codificación en Python, pero que es mucho más amigable también para personas que apenas están empezando a programar, y se pueden aplicar pues la parte de modelos de clasificación, se pueden aplicar regresión logística como tal, se puede aplicar modelos de supervisados y no supervisados, hasta series de tiempo también tienen, es muy bacano, luego lo miran pues con detenimiento. Y pues los otros artículos que ahorita les mostré, y para que tengan pues en cuenta esta parte. Esto es como lo que tenía para hoy. Yo les conté pues que no iba a abordar mucho la parte teórica de la regresión logística. Lo que el mensaje quiero que se lleven es para qué me sirve, ¿cierto? También quiero que entiendan es qué riesgos tengo para afrontar para tener una regresión logística cuando aplico una regresión logística,
qué beneficios también tengo en nuestra de modelo de regresión logística. Y yo sé que luego van a tener más tiempo de saber de dónde viene la fórmula, entender sus parámetros, ¿cierto? Qué hace, pues, como los coeficientes, que en este caso, pues, nuestro modelo están relacionados. Luego, pues, van a tener tiempo también de detallar de dónde sale la máxima verosimilitud. Me acuerdo que yo hice mucha esa demostración hace mucho tiempo, no recuerdo en este momento, pero es bueno entender la parte matemática, pero también es muy importante cómo aplicarlo en la vida real, ¿cierto? En la vida real. En la vida real no todo es normal, no todo es tan bonito como a veces en clase lo muestran los profesores, pero lo que quieren que entiendan es, listo, yo sé que tengo un modelo de regresión logística, ¿cuáles serían mis errores? ¿Cómo evalúo mi modelo? Si en realidad puedo utilizar un modelo de regresión logística. Aquí para terminar, un caso de uso que tuve la experiencia de trabajarlo, utilizamos regresión logística. Estaba en una empresa de seguros, así es su nombre. En esta empresa de seguros queríamos determinar cuál era la probabilidad de que un cliente me fuera a cancelar algún seguro de los que tuviera, sea carro, sea vida, sea salud, ¿cierto? Entonces teníamos un montón de modelos para cada tipo de seguro. En este caso tenemos la regresión logística, entonces teníamos ese modelo, pues salió a producción y bueno, tuvo un impacto significativo. El modelo tenía una accuracy del 95%, teníamos 95% de confiabilidad de nuestras predicciones con un margen de 5% de error. Obviamente le empezamos a hacer la parte de matriz de confusión, cuáles salían falsos positivos, cuáles serían falsos negativos, luego los clasificábamos para no, digamos, no hacer estrategias, pues como, bueno, este cliente yo sé que me va a cancelar, pero mentiras, ¿cierto? Entonces el comercial va a ser súper intenso con este cliente para que no me cancele, y al último va a ser es que cancele por ser tan intenso. Entonces nosotros queríamos evitar esos errores. Lo que hacíamos era, con esa matriz de confusión, entrenamos otra vez el modelo con los que salían malos o no confiables y lo volvíamos a hacer automáticamente. También pasamos por los evaluamos con curva de ROC, evaluamos también el accuracy de cada cliente y nos fue bien. Este modelo, pues, aún está en producción y se está, pues, en este caso, se sigue mejorando. Obviamente el modelo hay que seguirlo mejorando, hay que seguirlo entrenando, o hay que seguirlo afinando, ajustando con sus parámetros, porque obviamente sabemos que los datos van en constante crecimiento, se pueden agregar más variables, y lo que nosotros también hacemos con el equipo comercial es que, bueno, estas probabilidades están relacionadas con estas variables, ¿cierto? Están relacionadas con estas variables, entonces tengan en cuenta que estas variables están afectando que me vayan a cancelar cierto producto, cierto seguro, y que hay que tenerlos en cuenta, ¿cierto? Y listo. Listo, muchachos. Muchísimas gracias por el espacio. A Vero, si tienen dudas, me las pueden hacer con ella, o si no, muchas gracias por el espacio. Daniel, yo tengo una inquietud, pero no sé si tienes tiempo. Puede ser, digamos, para algunos de los participantes una pregunta tonta, pero para otros de pronto no tanto. Entonces yo creo que sí es bueno como aclararlo y decirlo. Sí. Y que desde tu experiencia pues nos cuentes. La regresión logística, pues sí, es un modelo que se utiliza para clasificación, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, binaria, ceros y unos, donde la persona tiene o no tiene la característica que me interesa. Sí. Pero el resultado como tal no es ceros y unos. O sea, son en realidad una probabilidad, ¿cierto? Entre 0 y 1. Yo sé que cuando se trabaja este tipo de modelos hay que definir como un umbral donde a partir de ese valor empiezas a clasificar tus personas como si cumple o no cumple con la característica. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien que le dé .56, entonces esa persona entra en qué categoría. ¿Es o no es? Entonces, ¿Cómo han hecho, por ejemplo, pues cómo has hecho en los proyectos en los que has trabajado para establecer ese umbral, a partir de qué valor ya queda en cero o en uno? Todo se define con el negocio.
con el usuario final, en este caso, ¿cierto? Y tienes toda la razón, pues da entre 0 y 1 y puede dar uno en 50%, entonces uno donde lo mete. Con esos, uno hace pues un análisis histórico y bueno, pues tenemos este paciente o este cliente y no sabemos en dónde clasificarlo, ¿cierto? Entonces, en este caso, uno se sienta con el usuario final, uno le expone esos casos y uno define ese umbral con él. Justamente esta semana está trabajando con algo así, no específicamente con logística, pero sí tenía que ver con la parte de modelos de clasificación. Y en este caso, yo les puse esto, yo les propuse, digamos que, bueno, para mí, digamos que un umbral bueno sería entre 0,70 para arriba, los unos, y para abajo, pues 0, ¿cierto? Para mí. Entonces, pues me parece como bien, pero no, yo lo subiría más, quiero castigarlo más, entonces me lo subí a 0,75. Entonces, de 0,75 para arriba van a ser unos y de 0,75 para abajo van a ser ceros. 0,75 mayores iguales para uno, ¿cierto? Entonces, en este caso, la respuesta es, se define con el usuario final. Uno también propone, ¿cierto? Uno hace sus gráficas, uno empieza a hacer sus análisis, mirando cómo está la clasificación. Se me olvidó decirles algo muy importante, el desbalance de clases se ve mucho en casos de modelos de clasificación y en regresión logística también, pues obviamente, están muy relacionados ahí. Y eso es otro tema, pues, que hay que dedicarle su tiempo para entenderlo. Cierro paréntesis. Pero sí, la respuesta es clara, Vero, se define con el usuario, uno también lo propone, uno hace un análisis exploratorio inicialmente y luego pues se expone con el usuario final. Sí, creo que la otra pregunta que tenía, pues ya te adelantaste un poquito y tenía que ver con ese desbalanceo de las clases. Y Sí. es, por ejemplo, cuando es un problema de clasificación, pero donde el evento que te interesa no es muy común. En esos casos, por ejemplo, ¿cómo lo trabajan? O pues nos puedes dar como una idea más o menos de cómo. Sí, hay veces en que, pues en relación con la parte del balance de clases, hay veces que el modelo trabaja así con el balance de clases y pues se puede trabajar con eso. Pero yo no confiaría mucho con eso, la verdad. A mí me gusta como tratar de corregir ese desbalance. Hay un algoritmo, una estrategia que se utiliza mucho que es el SMOOT. El SMOTE. Nos arregla a nosotros el desbalance de clase con matemáticamente, pues tiene un background muy, muy, muy teso, muy bacancito, que luego por acá le voy a escribir, yo por acá puedo escribir. Bueno, ahorita les escribo. No lo arregla. El desbalance de clases, pues, a ver, yo organizo la idea. El desbalance de clases afecta la parte de falsos positivos, ¿cierto? Porque quizás donde haya más proporción de unos, se va a ir más que todo por ese lado, ¿cierto? Entonces nuestras predicciones todo van a tirar para uno. Pero uno dice, uff, eso tan bueno no dan tanto, ¿cierto? Y cuando vos vas a ver la distribución de tu variable objetivo, nuestra variable Y, ceros y unos, claro, vos tenés un montón de, pues tenés una columna llena de unos y tenés una proporción muy bajita de ceros. Entonces, ahí donde entra esta metodología de SMOOTE, digámoslo así, SMOTE, y arregla este desbalance de clases, con su parte matemática lo arregla, y volvemos otra vez a ajustar el modelo, se ajustan los hiperparámetros, bueno, un montón de cosas, y digamos que ya nos da un poco más de confiabilidad a estas probabilidades. Entonces, para responderte, sí, se tiene. En mi caso, o sea, yo re recomiendo arreglar el desbalance de clases antes de tirar un modelo de estos, ¿cierto? Para tener confiabilidad. Hay personas que no lo arreglan, que no les importa. Respetable, ¿cierto? Pero yo, como en la experiencia que he tenido, prefiero arreglarlo. Y los profesores en los cuales he estado, ellos también nos sugieren lo mismo. Entonces, vamos como alineados ahí, pero. Listo, muchas gracias, Daniel. No sé si alguien más tiene.
tiene alguna pregunta. Acá le escribo. Qué pena. Yo quisiera agregar algo respecto al desbalance. Hay algunos tipos de datos que permiten como que uno por la naturaleza de los datos arreglarlos por sí mismo. Me explico. Por ejemplo, las imágenes, cuadrar el desbalance en las imágenes puede ser un poco más sencillo que, por ejemplo, con datos numéricos. Pongo un ejemplo. Un ejemplo muy común que, donde se produce mucho desbalance es usted tiene fotos de colas de ballenas, por ejemplo, y usted quiere identificar qué clase de ballena es, o si es de determinada clase o no. Entonces, avistar ballenas es algo muy difícil, entonces normalmente el tipo que uno busca casi no está. Y lo que uno hace, por ejemplo, las imágenes se prestan para uno reflejarlas con respecto al eje X, con respecto a una vertical, o sea, hacerle como un efecto espejo, aumentarlas, disminuirlas, medio rotarlas. Entonces usted puede coger una imagen y de esa imagen puede sacar otras seis haciendo esas transformaciones más o menos, rotándolas con respecto al eje vertical, girándolas un poquito, aumentándolas, disminuyéndolas. Y eso también mejora mucho los modelos, que eso pues se llama pues como aumento de datos. O en inglés, aumento de data, datos. Sí, sí, sí. También reduce un poquito las cosas. Es verdad. Completamente. También se utiliza bastante eso. Muchas igual, gracias, pues Hernán. Eso, ajá, es, y, nada, igual eso se presta solo para los tipos de datos donde eso se puede hacer. Casi siempre imágenes, eso no se puede hacer con muchas cosas. Sí. Y en mi caso, Smooth es como uno de los mejores cosas que uno puede usar. Sí, es verdad. Listo. Vero, no sé si falta algo más. Pues a mí me quedó faltando una cosita en la sesión pasada. Entonces, aquí en estos 10, 15 o 20 minuticos voy a terminar. Muchas gracias, Daniel. De una, Vero. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Bueno. Feliz día. Chao. A ti. Que estés bien. Chao. Bueno, chao. Bueno, muchachos, entonces acá digamos que le di la palabra a Daniel, pues porque tenía poco tiempo y tiene que irse temprano. Pero quiero aprovechar estos el tiempito que nos queda, unos minuticos, para que terminemos de ver entonces, para finalizar el tema de regresión, hay algo que quiero hablarles, que es el tema de regularización, y ya dejarles a ustedes más bien una actividad para que practiquen en Python y vean cómo se hacen esas regularizaciones en Python. Entonces les voy a compartir pantalla. Acá. A ver, no veo el chat. Se me perdieron. A ver, acá está, chatear. Listo. Me dicen, por favor, si pueden ver ahí mi pantalla. Sí, pero. Gracias. Bueno, aquí, por ejemplo, Hernán, que sabe tanto del tema, me puede, si me quieres agregar algo, pues bienvenida los comentarios. Aquí. Bueno, entonces, en las sesiones pasadas veníamos hablando un poquito de regresión. Vimos las métricas que se utilizan para medir el desempeño del modelo que se está ajustando. Les hablé un poquito de en qué consiste cada una, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Ahí Luis, que estuvo en la sesión pasada, pues me complementó mucho y nos explicó un poquito acerca de la interpretación de las métricas. Y vimos también un ejemplo en Python de regresión polinomial. Entonces, ¿en qué consiste? Simplemente en agregar términos cuadráticos o también de interacción, o sea, multiplicando x1 por x2, ¿cierto? Y términos en orden superior, en orden superiores a las variables. Hablábamos un poquito de qué consecuencias podría traer agregar estos términos. Uno es, nos puede traer overfitting al modelo
Y ahí había otro problema del que hablábamos, que era la correlación entre las variables. Entonces, quiero hablarles un poquito acerca de la regularización de que se agrega a los modelos de regresión. Entonces, ¿en qué consiste la regularización? Consiste en añadir una penalización a la función de pérdida o de costo, a la función objetivo que vamos a optimizar, ¿cierto? Entonces, vean que esta que tenemos acá era la que habíamos visto anteriormente en regresión por el método de mínimos cuadrados. Entonces, recuerden que cuando empecé a hablar acerca del tema, les decía que la idea era optimizar y encontrar, por ejemplo, los parámetros W sub 0 y W sub 1. Aquí lo que se hace entonces es agregar este término adicional, que en este caso es la regularización L1, y lo que hace es, o el efecto que tiene es en darle algunos pesos a los parámetros menos influyentes. Entonces, esto también va a ser muy, muy conveniente para nosotros porque hace también, bueno, aquí no me acuerdo si es, creo que es la L2, la que hace, a ver, es esta. La que hace selección de atributos. Hernán, me corriges ahí un poquito, si es la L1 o la L2. Pero entonces aquí el objetivo es darle algunos pesos, ¿cierto? Que lleven, digamos, hacia cero los parámetros y que estos pues, no se disparen tanto al momento de hacer el ajuste de la regresión a los datos. Bueno, hay algo importante que también les había mencionado anteriormente. Y es los hiperparámetros del modelo. Les había dicho que esto cambia totalmente la forma. En este caso, este parámetro alfa que vemos acá es un hiperparámetro para el modelo, el cual se debe definir al momento de hacer el ajuste de la regresión lazo, ¿cierto? En este caso, la regularización L1 se refiere entonces a la regresión lazo. Y este valor tiene que estar fijo. Sin embargo, uno puede hacer una búsqueda inicial, y en el ejemplo que vamos a ver, les voy a mostrar para encontrar cuál es el mejor hiperparámetro o el mejor valor para lambda. Esta regularización se puede aplicar a diferentes regresiones, a regresiones polinómicas, por ejemplo, que les contaba que tienden a crear overfitting. Eso, gracias. Sí, entonces L1, bueno. Bueno, regresiones polinómicas, redes neuronales. Entonces, cuando estén viendo esos algoritmos, hay algunos que permiten que uno le agregue la regularización que le quiere hacer, si quiere hacer regularización. Entonces, es compatible con diversos algoritmos, con diversos algoritmos en Python. Esto es muy bueno cuando no hay mucha correlación entre las variables con las que estamos entrenando el modelo. Entonces, esto es importante mencionarla porque, como les mencionaba en la sesión pasada, es un problemita que tenemos a la hora de agregar términos cuadráticos o cúbicos. Nos pueden traer, digamos, multicolinealidad dentro del modelo. La regularización lazo puede, digamos, ayudarnos a solucionar el problema de overfitting. Pero funciona mejor cuando no hay esta correlación entre las variables que les menciono. ¿Listo? Entonces ahí es donde uno empieza como a ver, bueno, o digamos a evaluar los criterios para saber qué regularización utilizar. Entonces, si tienes un problema de correlación entre las variables, pues tal vez es mejor utilizar la regularización L2, que es la regresión rich. Listo, y vean que es lo mismo, aquí se está agregando un término adicional al ajuste de los parámetros, una penalización adicional, pero vean que acá era pues con el valor absoluto y aquí son los términos cuadráticos. Entonces, esto nos ayuda precisamente cuando sospechamos que alguno de las variables que estamos utilizando para entrenar están correlacionados. Bueno. Y funciona mejor cuando la mayoría de los atributos son relevantes. Una ventaja que tiene entonces L1, así como lo dice Hernán,
es el hecho de que realiza selección de características. ¿Listo? Entonces, ella lo que hace con esta regularización es llevar muchos de los parámetros hacia cero y nos deja entonces los parámetros que serían más relevantes para explicar a nuestra variable objetivo, que es nuestra variable Y. Entonces, esta es la ventaja que tiene L1, que realiza selección de características o de variables que son relevantes. Entonces, esto es muy bueno cuando son problemas que tienen muchas variables, 100 variables, pues no sé qué será muchas, ustedes saben y han aplicado esto más que yo, pero digamos que esa es la ventaja que presenta esta regularización, que me permite hacer selección de características, es decir, cuáles son las más relevantes. Bueno, y la regularización o la regresión ElasticMet lo que hace es combinar las dos regularizaciones, L1 y L2, ¿listo? Y aquí pues el alfa es el parámetro que veíamos ahorita, el hiperparámetro para saber cuál es pues, el mejor, o digamos la mejor regresión en este caso, pero aquí adicional hay otro hiperparámetro que es el hiperparámetro lambda, y lo que nos dice este lambda es a cuál regularización le estamos dando más peso. Entonces, por ejemplo, si lambda es muy próximo a 1, ¿cierto? Entonces en ese caso le estaríamos dando más peso a la regularización L1 y menos peso a la regularización L2. Entonces si el objetivo, la combinación da lugar a buenos resultados, una estrategia es asignarle casi todo el peso a L1 para conseguir seleccionar predictores y un menos peso a L2, en este caso esta fracción que tenemos acá, para darle estabilidad y en caso de que algunos estén correlacionados. Entonces resulta muy conveniente la regresión ElasticNet al poder combinar las dos, poder hacer selección de características y en caso de que las variables estén correlacionadas, pues también darle un peso para que no nos genere problema esa correlación entre las variables. Bueno, y una nota adicional que quería dejarles es la normalización de las características. Hay algunos algoritmos en los que es necesario que las variables queden normalizadas en 0 y 1, ¿cierto? Que queden escaladas. ¿Por qué es importante, ven? Porque cuando, o sea, hay muchos algoritmos que son muy sensibles a la escala con la que se estén trabajando las variables. Entonces, si tienes unas en millones de pesos, otras en grados centígrados, otras en pues, una combinación de cosas, eso puede traer inconvenientes a la hora de ajustar el modelo. Entonces, en algunos casos hay muchos algoritmos que no tienen problema con eso, con regresión, pero hay otros que funcionan mejor o tienen mejor desempeño cuando las variables están todas en una misma escala. Entonces, la normalización de las características a veces se utiliza, no sé, Hernán, ¿qué experiencia tienes sobre esta normalización de características? Pero pues suele usarse para mejorar algunos algoritmos. ¿Listo? Aquí les dejo como la explicación de cómo se hace, esta es la normalización min-max, que es la que les voy a mostrar ahorita en Python. Y les muestro cómo se hace, pues a cada una de las variables se le aplica entonces esta transformacioncita y la llevamos entonces toda a una escala de ceros y unos o escala en algunos casos de menos uno y uno, pero la idea es que la escala original de las variables no afecte el desempeño de los modelos. Y en ocasiones acelera mucho la convergencia, eso es importantísimo, o sea, normalizar es una muy, muy, muy buena práctica. También por eso, por ejemplo en redes neuronales se nota mucho, cuando veamos posteriormente redes neuronales y en otros modelos, pues la función de pérdida queda mucho más sencilla cuando uno normaliza y acelera la convergencia, la diferencia se nota demasiado. Gracias, Hernán. Bueno, entonces aquí es donde ya les quiero dejar a ustedes la tareita que quería dejarles. Ya les voy a proyectar un momentico en la carpeta
del grupo. Espérenme un segundito, que tengo problemitas acá. Espérenme, lo busco. Bueno, en la carpeta hay unos cuadernos de Python. Entre esos cuadernos de Python les dejé entonces, esta fue la que vimos en la sesión pasada. Esta es la que quería dejarles de actividad. De todas formas, si les quedan alguna duda o si tienen preguntas, pues me pueden escribir por el canal de Slack. A propósito, por ahí alguien me escribió, hoy le estaré respondiendo. Listo, entonces acá en este cuaderno ustedes pueden ver toda la lectura de la base de datos, ¿cierto? Ya con una base de datos como tal, que también descargué en la carpeta para que lo puedan correr y lo puedan ver. Y la idea es que ustedes entonces completen el algoritmo como tal, ¿cierto? Empecemos con una regresión normalita, como la vimos en la clase pasada, con datos simulados, pero esta vez ya tienen una base de datos. Entonces empecemos a hacer el ajuste de la regresión, primero normal, después se hace el ajuste de la regresión, pero una regresión rich. Si nunca lo he hecho y no sé cómo, si ustedes continúan viendo, vean que aquí yo hice el ajuste, vean que aquí utilicé la normalización de las características min-max, como les mostré en las diapositivas. Aquí dividí la base de datos en entrenamiento y prueba, y realicé el ajuste del modelo, en este caso de la regresión rich. Entonces se pueden guiar, vean que aquí el valor de alfa, que era el hiperparámetro, lo fijé en 20, ¿cierto? Está fijo en 20, y entonces ya miro el desempeño del modelo con las métricas también que vimos en la clase pasada. Ahí hay algo importante, y es el número de variables que son diferentes de cero. Recuerden que la regularización L1, esta es L1, sí. Lo que hace es mandar muchas de las características hacia cero, lo que nos permite hacer también selección de variables. Entonces nos dice cuáles no son, ¿cierto? ¿Cuántas no son? Ceros. Bueno, y aquí vuelvo a hacer el ajuste de la regresión rich, pero con diferentes valores de alfa para ver cuál es mejor. De cierto modo, ahí estoy haciendo como selección o evaluando, digamos, o haciendo búsqueda de hiperparámetros, entre comillas, de forma muy sencilla acá. ¿Listo? Entonces ahí se pueden guiar para completar el ejercicio. Nuevamente, con la regularización L2, con lazo, les pido también a ustedes que realicen el paso a paso y hagan el ajuste. Listo, vuelvo entonces a mostrarles acá cómo se hace el ajuste y con varios distintos valores de alfa para ver dentro de los que se estoy proponiendo cuál es el mejor. Y también se realiza entonces la regresión ElasticNet. Nuevamente, vean que acá está el valor de alfa con el que estoy ajustando la regresión ElasticNet. En este caso es 0.5 y L1 ratio. Lo que hace es darle peso a una de las dos, ¿cierto? Ese es el parámetro lambda que les mostraba acá. Entonces, ¿a cuál de los dos le estamos dando más peso? Entonces, en este caso, a la regularización E1 le estoy dando más peso, como decía la sugerencia, para realizar selección de características, y L2 le doy menos peso, que es el 10%, en caso tal de que haya correlación entre las variables. Entonces, la idea es que ustedes, de forma pues independiente, y para que también, digamos, vayan ambientándose o vayan familiarizándose con Python, la idea es que ustedes también, digamos, trabajen y hagan entonces el ejercicio. Si tienen alguna inquietud o alguna duda, me escriben entonces por Slack o por correo, nos pueden contactar. Listo. Ah, bueno, hay una nota importante de Hernán en el chat.
Algunos modelos no son sensibles, exacto, así como lo dije, hay algunos en los que no le hace nada el hecho de normalizar a las variables. Uno de ellos son los árboles de decisión, aunque pues siempre pues he notado también en todo lo que he leído, así como lo dice Hernán, la recomendación es normalizar. Entonces aquí, en el ejemplo, pues yo por lo menos normalicé. Ustedes podrían hacer el ejercicio de qué pasa si yo no normalizo, cómo me da el modelo y qué pasa con Lasso, Rich y ElasticNet si normalizo, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ir más allá del ejercicio que les propongo y hacer, por ejemplo, la comparación. Listo, no sé si tienen alguna pregunta o inquietud adicional. Es bueno pues como notar que, perdón si hay mucho ruido de fondo, no sé, es bueno siempre tomar en cuenta que no siempre hay que regularizar, o sea, cuando no es necesario regularizar, obviamente uno no regulariza, porque es un parámetro más, ese coeficiente que acompaña a la regularización, es un coeficiente que debe hallarse y eso representa más trabajo. Entonces, regularizar solo se hace en overfitting. Y he visto en la práctica, pues cuando yo hago que modelos que regularizar lo que hace es reducir el overfitting, pero hay veces se baja la precisión de entrenamiento. O sea, uno tiene que siempre tener como dos niveles presentes, la precisión de entrenamiento y la precisión de prueba. Lo que hace la regularización es cerrar la brecha entre esos dos. Cuando usted tiene una brecha muy alta entre esos dos, uno aplica regularización y la cierra, pero en ocasiones desciende el de entrenamiento. Entonces uno tiene que encontrar como un punto medio ahí, como bregando a encontrar un coeficiente apropiado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta bastante también. Listo, muchas gracias, Hernán. No sé, los demás chicos, si tienen alguna pregunta o quieren decir algo. Listo, muchachos, entonces ahí les dejo la actividad para que la trabajen. Nuevamente, pues ahí estoy a la orden para lo que necesiten, si tienen alguna inquietud. Y nos vemos entonces el próximo viernes. Feliz día a todos, que estén muy bien, muchachos.